nombre es Carlos Bacaflores, yo soy de Bolivia. Estoy estudiando el programa de doctorado en desarrollo rural de la UAM de Xochimilco. Soy Claudia García, soy nicaragüense y estudio en la UAM Xochimilco, la maestría en políticas públicas. Carolina Corao, soy venezolana y estudio un doctorado en ciencias sociales en el Ciesas Occidente en Guadalajara. Escogí México porque es un referente importante intelectualmente para Guatemala. Por el caso de Guatemala, durante la guerra recibió a mucha gente y, pues, digamos, los intelectuales vigentes, muchos se han formado acá. Y también porque geográficamente y culturalmente es muy cercano, ¿no? Entonces, era para mí muy importante una experiencia académica cálida también, al mismo tiempo, y que me mantuviera ligada con mi espacio, ¿no? Hay muchas razones por las cuales vine a México. Yo creo que una, pues sí es, digamos, el nivel académico y la producción que hay aquí en México, pero yo creo que también es un factor importante, al menos en mi país, pues las oportunidades académicas respecto a becas y otras opciones, digamos, para hacer este tipo de estudios, pues, de posgrado. Pero también yo creo que es muy importante la circulación de ideas que permite México, ¿no? Porque a veces en un contexto, digamos, como el mío, al menos, no es tan sencillo siempre poner a discutir y a dialogar visiones que a veces, pues, son diferentes. Mi área de investigación es migraciones internacionales. Estoy estudiando, mi temática es la migración cubana hacia los Estados Unidos a través de México en el periodo 2003-2014. Estoy trabajando violencia y genocidio en una comunidad que se llama Nuevo México, en el departamento de Escuintla, en Guatemala. Pues México es una de las cunas de la antropología, es muy importante para esta disciplina y además siento que Ciesas tiene un buen prestigio académico y que nos puede entregar muchas herramientas para hacer un trabajo apropiado y óptimo. La verdad es una opción muy viable para mí debido a que me permite estar vinculado y seguir colaborando dentro de los procesos sociales de Guatemala. Entonces, y que desde ahí yo pueda, digamos, seguir aportando en la construcción no solo de conocimientos colectivamente, sino también en la construcción de alternativas frente a modelos de desarrollo que no son congruentes con la realidad guatemalteca. Decía que no teníamos las mismas oportunidades que México, no tenemos un programa de becas tan amplio. Y yo creo que en términos de la beca Claxo Conacyt, creo que sí está todo el bagaje en términos de las ciencias sociales. Para mí es importante porque yo vengo de un grupo de investigación en ciencias sociales también que relaciona la salud y las ciencias sociales.